damos la bienvenida a este nuevo bloque del resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. En este bloque nos vamos a detener a hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad, porque en los últimos días ha habido novedades respecto de este tema. Es por eso que estamos en comunicación con Mónica Bascuñán. Ella es coordinadora del Observatorio de Discapacidad de Personas con Discapacidad en la provincia de Mendoza. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, aquí estamos, con mucho frío. Bueno, queríamos queríamos consultarte, Moni, porque en estos días ha habido un cambio en el organismo que se encarga de los asuntos vinculados a las personas con discapacidad. Ha pasado de la Agencia de Discapacidad al Ministerio de Salud. Queríamos consultarles qué implica esto para el colectivo de personas con discapacidad y por qué plantean desde el observatorio que atenta contra la Convención de las Personas con Discapacidad que tiene rango constitucional en Argentina. Bueno, sí, así como vos lo comentás, hace dos semanas se emitió el decreto 585 en 2024 y este decreto es donde se informa que la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el organismo más importante en materia de discapacidad en la Argentina, ¿no? Es una institución que está allí justamente para trabajar sobre políticas públicas para las personas con discapacidad y sus familias, ¿no? Antes la Agencia Nacional dependía de Secretaría de la Nación, ¿no? De Secretaría de Presidencia de la Nación, y ya ahora pasa a depender del Ministerio de Salud. Esto es lo que dice este decreto, ¿no? Es un decreto que incluye muchas cosas, no solamente lo de discapacidad, pero allí también se encontraba esta mala noticia. ¿Por qué decimos las personas con discapacidad, las organizaciones de la sociedad civil, que esto es un retroceso para el colectivo de discapacidad? Porque llevarlo a la órbita de la salud es aplicar el modelo médico rehabilitador. Siempre que hablamos de discapacidad, y nosotros lo hacemos desde nuestra organización, que es el observatorio, esta gran tarea que tenemos también de educar a la sociedad sobre de qué trata la discapacidad, porque bueno, hay muchas personas, o la sociedad en su mayoría, no sabe de qué se trata, ¿no? Y la discapacidad ha atravesado diferentes modelos de la discapacidad, y uno de ellos es el modelo médico rehabilitador. ¿Qué nos dice este modelo? Este modelo que las personas con discapacidad somos enfermas, ¿no? Y que tenemos que rehabilitarnos y sanarnos y llenarnos de terapias y de un montón de situaciones referidas o que tienen que ver con la salud para sanarnos. Y la verdad que eso no es así. La salud es un componente muy importante en las personas con discapacidad, pero no lo es todo, ¿no? Entonces, intentar sanarnos de algo que no nos vamos a sanar porque la discapacidad es para siempre, ¿no? Es negarnos la posibilidad de sociabilizar, ¿no? De ser parte plena y activa de la sociedad en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en la Argentina tiene jerarquía constitucional, como vos bien decías, viene a hablar de esto, ¿no? De tratar a las personas con discapacidad bajo el modelo social de la discapacidad, ¿no? Y este modelo viene a decirnos que la discapacidad no es un problema, sino es el problema es las barreras que pone el entorno que no tiene discapacidad, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos la discapacidad con el modelo médico, las políticas públicas son en base solamente a salud, ¿no? Y si tratamos a personas con discapacidad bajo el modelo social de la discapacidad, entonces entendemos que las personas con discapacidad necesitamos políticas públicas específicas para poder participar, para poder sociabilizar, ¿no? ¿No? Condiciones que el resto de la sociedad. Por eso estamos saliendo a informar sobre el tema, por sobre todas las cosas, y a contar que esto es un retroceso colectivo que le ha costado mucho avanzar y que en el siglo XXI todavía se ha avanzado muy poquito para que tengamos este retroceso. Por eso decimos
que va en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, Moni, contanos cuál es la situación de las personas con discapacidad aquí en la provincia de Mendoza también para acceder justamente a todos los derechos, al ejercicio pleno de los derechos que tenemos todas las personas. Bueno, primero contarles que como ustedes ya saben, la situación del país es muy crítica para la mayoría de los sectores, ¿no? Obviamente no vamos a decir que el de discapacidad no, sino todo lo contrario. Anteriormente a este decreto se filtró un proyecto de decreto que hablaba de la desregulación del nomenclador de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación para las personas con discapacidad. Este es un nomenclador que surge de una ley muy importante, que es la ley 24.901, ¿sí?, que habla justamente de garantizar todo lo que la persona con discapacidad necesita respecto a su salud, que tiene que ver con su condición de discapacidad, ¿no? Por suerte, este proyecto se filtró y se pudo parar, ¿no? Porque si no, vendríamos, para que en Mendoza entiendan un poco, a legitimizar con este proyecto de decreto que se filtró lo que hace, por ejemplo, la Obra Social de los Empleados Públicos con las Personas con Discapacidad en Mendoza, OSEP, que tiene un nomenclador propio y no respeta la ley 24.901, que es la de la que les hablaba. ¿Cuál es la situación de las personas con discapacidad? Crítica, con una pensión no contributiva que no llega ni siquiera a los 150.000 pesos, ¿sí?, que la vienen sosteniendo con un bono de 70.000 pesos. Es imposible. La salud de las personas con discapacidad es muy cara, ¿sí? No se garantiza a través ni de las obras sociales, ni del Estado, ni de las prepagas como deberían o como dice esta ley a las que yo les comentaba recién, ¿no? Bueno, nada, se pone a este colectivo en una situación de vulneración tremenda que, bueno, tenemos que salirlo a decir, denunciarlo, informarlo para que la sociedad sepa qué es lo que está sucediendo con las personas con discapacidad a nivel provincial y también a nivel nacional. Pero también, ¿no?, invitar y comprometer a la sociedad en general, a las instituciones, quienes están en la toma de decisiones, a tener en cuenta que los derechos humanos de las personas con discapacidad, ¿sí?, siguen continuamente siendo muy críticos, más con gobiernos como los que tenemos en la provincia y en la nación, y esto lo decimos porque tenemos acceso a la información y sabemos que tanto el gobierno de Cornejo como el de Milei viene a recortarnos, ¿sí?, en el presupuesto de las personas con discapacidad. Por eso llevan la Agencia Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud, ¿no?, para garantizar lo que es respecto a la salud, pero todo lo que trata de lo social, como la educación, el transporte, ¿no?, los apoyos, esto no se va a estar garantizando. Un grave retroceso, como lo señalabas. Bueno, Moni, estamos entonces para difundir estas informaciones y también, solidarizarnos con la situación que pasan las personas con discapacidad. No, les agradecemos a ustedes por darnos la oportunidad. Es muy importante visibilizar todo esto que está pasando. Gracias. Bien, estábamos allí en comunicación por videollamada con Mónica Bascuñán, coordinadora del Observatorio de Personas con Discapacidad de la provincia de Mendoza, comentándonos entonces acerca de los últimos avances en contra de los derechos de las personas con discapacidad. Nos vamos a un corte y enseguida seguimos con el último bloque de este RGM, resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria.